Levántate. Vamos, arriba. Él se fue, lo perdimos. ¿No pudiste protegerlas? ¡Tú! ¡No pudiste protegerlas, idiota! ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde estamos? ¿Qué clase de lugar horrible es este? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que quieren de nosotras? No grites. No grites, idiota, porque vas a molestarlos. ¿Los haré enfadar? ¿Qué? Oye, Iklal, ¿estás bien? Estos hombres nos secuestraron y nos encerraron. ¿Y a ti te importa no molestarlos? Escúchame, no quiero que esos hombres entren aquí con cuerdas para amarrar nuestras manos por tu maldita arrogancia, ¿entendiste? Lo entiendo, Iklal. Lo entiendo. Se los haré saber. Lo sabrán ahora mismo. ¿Quiénes son ustedes, bastardos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Sáquenme de aquí! ¡Abran, porque no puedo estar en la misma habitación que ella! ¡Ah! ¡Estoy loca y por eso no quieres estar en la misma habitación, ¿cierto? ¡Oigan, abran la puerta y escuchen lo que les digo! ¡Abran, o voy a matar a esta mujer! ¿Me matarás, eh? ¡Aléjate! ¡Dime a quién vas a matar! ¡Suéltame! ¡Maldita sea! ¿Quién vas a matar, eh? ¡Juro que suficiente! ¡Basta! ¡Eres una idiota! ¡Ya, déjame! Señoras, nos están sangrando los oídos. ¿Creen que es apropiado comportarse de esa manera? Escúcheme, señor. Quiero otra habitación. Claro que sí, señora. Enseguida. Nuestro hotel de 5 estrellas está saturado. ¿En qué piso desea su habitación? ¿Prefiere la vista al mar o mejor que sea vista al bosque, eh? Y de camino a la habitación puedes comer en el buffet. ¡Ya me cansaste, maldita! ¿Qué estás haciendo? ¡Te voy a arrancar el cabello! Veo que seguirán, así que me están obligando a esto. ¿Quién será la primera? Elijan. Soy madre. Soy madre, sí. Soy madre. ¿Me escuchaste? Tengo un pequeño hijo. Basta, muchachos. Sean más amables con las damas. Ellas son nuestras invitadas de honor. ¿Quién eres, bastardo? ¿Qué quieres de nosotras? ¿Qué quieres? Piénsalo un poco, linda. ¿Qué tienen ustedes dos en común? ¿Quién es la conexión entre ustedes? Estarás pensando, ¿por qué no fuiste tú? No se trata de ti, Jigit. Se trata de llegar a un punto. Cuando expusiste a la banda criminal, Ridwan no perdió solo su libertad y honor, también perdió a alguien. A alguien muy valioso e importante para él. Perdió a la única persona a la que realmente amaba en su vida. Su esposa. El día que Ridwan perdió su libertad, ella se suicidó. Él quiere venganza. Quiere vengarse. ¡Maldita sea! ¡Él quiere que pague! Desde el principio tú sabías que ellas eran su objetivo, maldito idiota. Escúchame. ¿Sabes que para protegerlas utilicé a los mejores hombres que tenía a mi disposición, Jigit? Pero no pude hacerlo. Lo siento. Realmente lo siento. Sé que es difícil. Pero tenemos que estar tranquilos. ¿Calmarme? ¿Estar calmados? Ese hombre tiene a la mujer que amo y a la madre de mi hijo y tú dices que tengo que tranquilizarme, ¿eh? Ellas están en manos de un criminal demente que juró que me haría sufrir profundamente por lo que le sucedió a su esposa. ¿Y tenemos que estar tranquilos? Si me hubieras advertido de esto, si tú y ese equipo de hombres inútiles me hubieran dicho el riesgo en el que estábamos, habría tomado mis propias precauciones y las hubiera protegido. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Ahora haré lo que dije exactamente. Tú ve y juega con tu increíble equipo. Soy Jigit Kosan
y no permitiré que toquen a las mujeres que son de mi familia. No me obligues a hacer cosas que no debo hacer, Jigit. ¿Quién diablos eres tú, eh? ¿Qué vas a hacer? No arruinarás la operación internacional a la que dediqué mis últimos 5 años. Sí, hazlo, anda, deténme. ¿Cómo me detendrás? ¿Cómo lo harás? Una llamada, Jigit. Una llamada y estás en prisión. No quiero hacer eso. Pero si sigues metiéndote en mi camino con tu ira incontrolable, no tendré otra opción. ¿Entiendes? Créeme, con una sola palabra, puedo hacer que termines en prisión en 2 minutos. Tú. Escúchame, Jigit. Hasta que termine este caso, mantente fuera de mi camino. Tienes que confiar en mí y cooperar. No puedes hacerlo por tu cuenta. Si realmente quieres salvar a esas 2 mujeres, tendrás que hacer todo lo que te diga. Lo entiendo. Me estás diciendo que no me interponga en tu camino. Pero ¿qué vas a hacer mientras no hago nada, eh? ¿Que no eres policía? ¿Ah? ¿No tienes recursos de inteligencia? Te entrenaron durante años, entonces encuéntralas y demuéstralo. Vamos a esperar hasta que te contacten. Sé que pronto sabremos algo más. Ese hombre te está torturando. Te está haciendo vivir lo mismo que él vivió. La lucha de su esposa por vivir. Después de que ella intentó suicidarse, agonizó por 2 días. ¿Y qué? ¿Esperar un día más? ¿Eso es lo que dices? ¿Qué vamos a hacer? Debemos confiar en esto, Jigit. Y tú tienes que hacer lo que te digo. Pero, ¿qué le diré a mi hijo y a toda la familia de Nur? ¿Qué les puedo decir? No lo sé. Debes tener a todos bajo control. Será más fácil hacer esto si no se meten. No convenceré a mi tía de... Tendrás que hacerlo. No hay otra forma. Dijiste que era nuestra casa, que conocería a mi nuevo papá. ¡Ay! Ya estás hartándome, niña. Escúchame, no me gustan los niños que lloran, ¿entiendes? Cariño, ve al jardín y espera ahí a tu madre, por favor. No debes responderle así a tu madre, ¿entiendes? Vamos. Buen trabajo. Buen trabajo. Así piensas ser una madre para ella. ¡Ay! Créame, estoy muy cansada. Durante los últimos días, lo único que escucho es que esa niña habla todo el día. Es como una adulta en el cuerpo de una pequeña niña. Esa pequeña niña te necesita. Si la tratas así frente a Khajiit, sabes bien que arruinarás este plan. Compréndelo. Bueno, pero una vez que eso pase, cuando regrese con Khajiit, sé muy bien cómo tratar a esa niña. No tiene de qué preocuparse. Es el señor Jigit, señora. Bien. Entonces, Nazan, vete a casa. Nazlí, ven aquí. ¿Qué pasa, Jigit? Hola. Hola. Tía. ¿Qué pasa? Te escucho, dime, hijo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú estás bien? Te oyes extraño. No, no, estoy bien, bien. ¿Qué pasó? Iklal. Iklal debe estar en la oficina. ¿Le digo que te llame? No, no, ya hablé con ella, ¿sabes? Nosotros, bueno, vamos a pasar unos días juntos. Iklal y tú, no entiendo bien. Iklal está agotada después de la noche de inauguración. Debe descansar. Quiero oírla. ¿Está contigo? Bueno, se fue de casa sin ropa y acaba de irse a comprar algo de ropa. Jigit, me estás mintiendo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Algo malo sucedió? Dime cuál es el problema. Bueno, te digo que no la vi bien. Digo, algo tiene. Ella no se ve bien. En serio, se ve deprimida. Me dijo muchas cosas. Y claro, no puedes verla así. Le dije que nos fuéramos un par de días y ella aceptó. ¿Aceptó? Bueno, y mientras están juntos, ¿qué le dirás a Nur que pasará? ¿Y qué te importa, Nur, tía? ¿Realmente te preocupa? Estás estresado. ¿Me estás estresando? Siempre me decías que fuera a algún lugar con ella. Ahí tienes, la invité y nos vamos. ¿Cuál es el problema? Exageras. ¿Te doy más explicaciones? Tal vez tengas que darle explicaciones a Nur y no a mí. Ya, tía, deja de decir tonterías. No me hagas enfadar. Dije que nos vamos, es todo. Mert me preguntará por ti, Jigit. Está bien, no te preocupes. Mert sabrá que yo, bueno, lo llamaré.
Lo haré, yo lo llamaré. Oye, Iclal apagó su teléfono porque las mujeres entrometidas de la oficina la llamaban y no dejaban de preguntar sobre Nur y ella estaba molesta, así que apagó su teléfono. Bueno, como sea, tía, ya me voy. Te llamo después. ¿Está bien? Nos vemos. Sé que está ocultando algo. Excelente. Hiciste un buen trabajo. Ella al fin te creyó. Pero mi tía sospecha. Bueno, convencerla no es nada fácil. Es suficiente para ganar el tiempo necesario. No puedo creer que la engañé de esa manera. Resolviste algo difícil, Jigit. Ahora déjaselo a los demás. Haz que crean tu historia y con eso basta. Oigan, ¿por qué el señor Jigit estaba tan mal? No entiendo qué le sucedía. Al parecer, Nur no llegó a su trabajo y su teléfono está apagado. Ah, ¿y por qué apagó su teléfono? ¿Cómo es posible que lo hiciera? Estamos en Estambul. Tal vez se quedó sin batería. Además, Jigit no volvió a llamar, así que ya debe estar ahí. Su esposo tiene que hablar muy seriamente con ella. Está bien, abuela. Tal vez no deberías estar hablando de eso. Porque Jigit no es su esposo ni nada de ella. Callar, ¿este niño dijo algo? ¿Lo escuchaste? ¿No quiere que le sirva más té? Hasta que tus oídos escuchan de nuevo. Voy a abrir la puerta. El caso de Nur es mejor que la del Mas. Al menos ese hombre es un verdadero exesposo. No digas esas cosas, madre, por favor. Oigan, Jigit está aquí. No te levantes, Tayar, por favor. Siéntate, toma una taza de té. ¿Quieres huevos revueltos? No, no, gracias. Se ve delicioso, pero no me quedaré mucho tiempo. ¿Nur no fue a la oficina? ¿Qué dices? ¿En dónde está? Ella se fue. Se fue, era necesario. Ay, no lo digas. Jigit, ¿dónde está? Viaje de negocios. Yo la mandé. Ah, pero ella no nos dijo nada al respecto esta mañana. ¿Cómo pudo haberse ido así sin decirnos nada? Y bien, ¿a dónde le envió, señor Jigit? Al extranjero. Ah, ¿se fue tan lejos? ¿Ella tenía pasaporte? Resolvió eso en la oficina. Nuestra gente puede tener pasaportes y visas listos en un abrir y cerrar de ojos. Cuando dice el extranjero, ¿en dónde exactamente? Alemania. Berlín. Ah, los suegros de mi prima viven ahí. Tal vez ella podría ir a visitarlos. No metamos a los suegros en esto. Ella fue por trabajo. Y los alemanes son algo difíciles. Cuando termine su trabajo puede ir a visitarlos. Pero si ella iba a irse del país, ¿por qué no nos dijo nada esta mañana? Ah, ¿cómo se fue sin despedirse? Cuando yo la cuido como a mi bebé, sin mi bendición. Además, no la vimos preparar su equipaje. Mi asistente lo organizó y compró algunas cosas antes de irse. De acuerdo. ¿Y cuándo volverá, señor Jigit? No lo sabemos. Los mantendré informados. ¿Y por qué no nos llama ella misma? Bueno, ya sabes, ella no quería gastar dinero. Ella no recibió el servicio telefónico, lo siento. Bueno, no importa. Bueno, sacaré algo de su habitación. Los llamaré más tarde. Disfruten el desayuno. Representa una compañía enorme. ¿Y compró un teléfono que no funciona en el extranjero? Thank you.
Tus dos mujeres te están esperando. Te encontraré. Te encontraré, mi amor. No te preocupes. No te pasará nada. No te pasará nada, lo prometo. Te encontraré. ¿En dónde estás, Jigit? ¿En dónde estás? Te atreves a murmurar el nombre de Jigit justo delante de mí. ¡Qué descarada! Nos utilizan para ponerle una trampa. ¿Y si lo hicieron? ¿Y si algo sucedió mientras discutíamos y peleábamos? Claro que no. No le pasó nada a Jigit. Si algo le sucediera, lo sentiría en mi corazón porque ni siquiera podría respirar. No podría. Ah. Lo habría sentido, ¿no es así? Tu amor es tan profundo que lo habría sentido, pero no yo, ¿verdad? Simplemente estás sentada aquí murmurando porque sientes amor y yo no siento nada. Escúchame. Iklal, estamos atrapadas aquí en este lugar y hago mi mejor esfuerzo para soportar. Haz lo mismo. Estás frente a mí y haces tu falso drama de amor profundo y tengo que soportarte, ¿verdad? ¡Señoras! ¡Señoras! ¿En serio? ¿Me están molestando? Por favor, paren. ¡Bastardo! ¡Bastardo! ¡Nos estás escuchando! ¡Déjanos ir ya! ¡Hazlo ahora mismo! Bien hecho, Nur, bravo. Estoy segura que él esperaba que pidieras que abriera la puerta. Por favor, les ruego, ya no peleen por mí. Tienen bastante con su propia lucha. Ustedes están en una situación terrible. Así que, mujeres lindas, intenten lidiar con vivir enamoradas del mismo hombre. Tienen el corazón destrozado por culpa de él. Sé que estar juntas aquí debe ser tortuoso. Lo comprendo, y por eso deben estar tranquilas. Créanme, toda esa tortura no durará tanto. Él nos matará. Sé que nos matará. Dijo que no tenía tiempo, pero entró a la habitación de Nur. Todavía está ahí. Bueno, tal vez esté buscando algo que no pudo encontrar. Debemos preguntar. Acaba de irse. Quiere decir que no se despidió. Los jóvenes ya no tienen respeto por los mayores. ¿Se supone que las personas abandonen las casas sin despedirse? Es mejor que vaya a hablar con él. ¡Espera! ¿Pero qué no te dije que no me llamaras? Te llamo después. ¡Jigit, espera! ¿Jigit? ¡Jigit! ¿Viste eso? ¿Tú sabes qué le pasa a tu hermano? Bueno, solo vi que era él y lo llamé, pero no me escuchó. Luego fingió que no me escuchaba. ¿Qué significa? Bueno, parece que oculta algo. ¿Cómo qué? Él envió a Nur a Alemania por negocios, eso nos dijo. ¿Eh? ¿No lo entiendes? Ellos dos están juntos otra vez. Cierto, vaya, sí que saben ocultarlo muy bien. Y aunque se supone que Nur está en Alemania, en realidad ella está con él. Es ridículo, es decir, se lo esconden a todo el mundo, pero yo sé que lo planearon. ¿Por qué no me lo dijeron? No sé. Yo me pregunto cuándo volverán ahora que Jigit se ha ido. No sé cómo sobreviviré con esas mujeres. ¿Ya es oficial que vas a quedarte? Bueno, nosotros, ya sabes, lo hablamos y así fue como se decidió esto. Ah, está bien, pero ¿por qué eres tan dura? Son hermanos. Si quieres quedarte, hazlo. Sí podría, pero no me gusta la idea.
Bueno, a mí sí me gustaría. ¿Ah, sí? Yo quiero decir, por mi hermana. Después de todo, así no estará sola en esa casa. Sí, claro. Tu hermana y yo nos queremos como buenas mujeres no deseadas. Sí. Eso es bueno. Maldita sea. Maldita sea, nos casó como si fuéramos ratas y vamos a morir como bichos en este agujero. ¡Maldito seas! ¡Sí, maldito seas! ¡Ahí estás! ¡Esto es para ti también! ¡Responde! ¡Bastardo! ¿Qué pasó, señorita Nur? ¿Te tragaste la lengua? ¿Qué es ese silencio? ¡Oh! ¿Vas a preparar tu cama en el suelo y descansarás ahí? ¡Oh, muy bien! ¿Qué? Tengo que contarte una historia sobre Nur, la bruja malvada. ¿La quieres? ¡Maldita! ¡Así es como pusiste a Merte en mi contra! Está bien, no te enfades. Cálmate. ¿Qué? Ven. Mira. Debemos deshacernos de eso. Sí, ¿cómo quieres llegar hasta ahí? Dime. No quiero que nos escuche. Mira. Detrás de ese altavoz hay un micrófono. Como el de la oficina. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Ven, ayúdame. Primero levantemos esto. Luego me subo aquí. Y yo me deshago del micrófono. ¿Acaso no piensas lo que dices, niña estúpida? Eres una idiota. ¿Solo quieres atraer a esos malditos hombres? Sí, claro. Y es por eso que lo estoy haciendo. Espero que sepas lo que haces. Muy bien, ahora tenemos que darnos prisa. Debe haber una manera de salir de aquí. Oh, qué inteligente eres, mujer. Mira, no hay una sola ventana. Está bien. Bueno, no las hay. Pero hay una puerta. Entonces usemos la puerta. Pero primero tomemos el té juntas. ¿Alguna vez te dijeron cuál es tu coeficiente intelectual? Mira, te recuerdo que ya me han secuestrado. Sin contar a Jigit. Pero ese es otro tema. Eres una maldita serpiente. Entonces esa vez que desapareciste fue porque él te había secuestrado, ¿verdad? Claro, pero eso no lo cuentes como un secuestro porque fingías que no querías que te secuestrara. Increíble que seas una mujer tan malvada. Solo eres una... ¡Ya! Suficiente. Estoy pensando cómo poder escapar. Ay, no, así que también intentas pensar. Ay, es cierto, Iklal, perdóname. Mejor dejo que tú pienses, ¿verdad? Usa la cabeza para sacarnos de este lugar. Como la usaste para ponerme 1000 trampas. Bien. Cuando se dé cuenta de que no puede oírnos, querrá ver qué sucede. Porque eso es lo que quieres. Iklal, tenemos que hacer esto juntas. Pronto nos reuniremos, viejo amigo. Traidor. Traidor.
Y muy pronto voy a quitarte lo que me robaste un día. No puedo escuchar a las mujeres. Echa un vistazo ahora. Enseguida, señor. Ay, maldita sea. Ese demente incluso se tomó la molestia de ponernos un inodoro aquí. No podremos, no hay excusa. No tenemos ninguna excusa para salir de aquí. Ven. Ven, sostén esto, ven aquí. ¿Qué haces? No lo sueltes. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? Está bien. Están aquí. ¿Qué está pasando aquí? Vaya, vaya. Chicas desordenadas. ¿Y la otra dónde está? El arma. No puedo tocar el arma. No sé dispararla. Ya le disparé a alguien una vez. Puedo hacerlo de nuevo. ¿Tú? ¿Fuiste tú? El hombre que Firat mató. Cállate, maldita sea, cállate. Si no lo hubiera disparado, Firat habría muerto. Muy romántico. Nur, si quieres huir, sígueme. Sí. Espera, espera. Vamos por ahí. Veo una luz por allá, vamos. Si hay luz, hay hombres. Pero tenemos el arma. Ah, está bien. Ah, mira, es la puerta, te lo dije, vamos. Está bien. No hagas ruido, mira, están enfocados en el juego. ¿Qué hacemos? Ven. Dispara. ¿A cuál debo matar? No a ellos. Dispárale a algo. El corredor está muy largo y causará eco. Vendrán y en ese momento nos escondemos. Luego corremos hacia la puerta y escapamos. Ay, eres muy inteligente. Solo tendremos unos segundos. Si tienes alguna otra idea, dila. Anda, hazlo. Corre, corre. ¡Vamos! ¡Lo estoy intentando! ¡Rápido, ya vienen! ¡Abre esa puerta! ¡Rápido, que ya vienen! ¡Me pones nerviosa! ¿En serio, ni siquiera puedes hacer eso? ¡Oigan, atrás! No es necesario que apunten con sus armas, porque no permitiremos que nos disparen. ¿Quieren a Jigrit? ¿Eh? ¡Mira estos malditos idiotas! ¡No se acerquen ni se atrevan a tocarnos o me conocerán! ¿Eh? ¡Díganme a quién matar! ¡Iglal! ¡No exageres! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Olvídate de mí! ¡Ni siquiera puedes abrir esa puerta! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Iglal! 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 ¡Quítate, idiota! ¡Iglal! ¡Abre los ojos! ¡Iglal! ¡Iglal, despierta! ¡Iglal! ¡Iglal! ¡Reacciona, por favor! ¡Iglal! ¡Reacciona, por favor, Iglal!
A partir de ahora me llamarás usando una línea privada. Entendido, entendido. Sí, sí, está bien. Voy a llamarte a tu línea privada. Jigit, estás estresado, lo comprendo, pero... Te pido por favor, termina esto y dime qué tengo que hacer. Primero irás a la oficina. Ya llamamos demasiado la atención. Convence a todos de que no hay problema. Pasa un poco de tiempo ahí y luego ven al hotel. Asegúrate de que nadie te siga. Iklal, Iklal, reacciona. Solo está paralizada. No morirá, solo está aturdida. ¡Malditos sean! ¡Bastardos! ¡Traigan medicinas! ¡Hagan algo! ¿Qué no la ven? ¡Su cuello está herido! Si intentan esto de nuevo, entonces sí van a morir. ¡Son unos malditos bastardos! Iklal, 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 abre los ojos. Iklal. Nuestro equipo aún no puede encontrar sus autos. Tampoco sus teléfonos. Ellos aún no están buscando. Pero... creemos que llevaron sus autos al mismo lugar donde las esconden. ¡Es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Es exactamente lo que quería escuchar, Fati! ¡Es en serio! ¡Qué suposición tan impresionante! Jigit, cálmate. Ya deja de decirme que me calme. ¡Es absurdo! Entiende, por favor. Deja de decirme que me calme. Una es madre de mi hijo. La otra es la mujer que amo. No puedes decirme que me calme. ¿Cómo piensas que voy a tranquilizarme en esta situación? ¿Quién? Fati, me están siguiendo. Una motocicleta me está siguiendo. ¿El casco que lleva es rojo o es negro? ¿Qué? ¿Qué dices? El casco, Jigit, el casco. Dime de qué color es. Es rojo, Fati. Color rojo. ¿Qué? ¿Lo preguntas porque quieres un casco así? Bueno, ese es el mensajero. ¿Qué? Espera. Tengo un arma. Nunca. Ni siquiera lo piensas. Cálmate. Pero tengo tiro limpio. Dije que no, Jigit. Abre la ventana. Deja que te dé el mensaje. Puedo dispararle en una pierna y hacerlo hablar. Dispararé a su pierna y lo haré hablar. No lo harás. Confía en mí. Ninguno de los hombres de Rivan hablará. Todos los que trabajan para Rivan y sus familiares son más que leales a él. Por eso mantén la calma y no hagas nada estúpido. Deja que te dé el mensaje. Un teléfono. El hombre me dio un teléfono. Ahora está sonando. Voy a responder. ¿Hola? Háblame, bastardo. ¿En dónde estás? Oh, mi viejo amigo está furioso. Yo soy a quien quieres, imbécil. Dime dónde estás. ¡Contesta! El tiempo no te cambió en lo absoluto. Aún eres impaciente. Solo quiero saber dónde estás. Dime dónde estás e iré. Escúchame, amigo. Espera y sé paciente. Tú vas a venir cuando yo te diga que vengas. Si tocas incluso uno de sus cabellos. Si les tocas incluso uno solo de sus cabellos. Tus mujeres son bastante rebeldes. Te voy a matar. ¿Escuchaste? Si te atreves a lastimarlas o incluso tocarles una uña, te juro que te mataré. Paciencia, mi viejo amigo. Paciencia. Escucha, he estado esperando este día durante años. Ahora es tu turno de esperar. Idiota. ¿Dónde están? ¡Maldita sea! El usuario al que usted marcó no está disponible en este momento. Nur, tu teléfono aún continúa apagado. Nur, no tienes idea de lo que me pasó. Escucha, tengo que decírtelo. Voy a perder la cabeza y realmente te necesito. Por favor, llámame en cuanto escuches este mensaje. Disculpe. Perdone, he estado esperando aquí durante horas. ¿No podría atenderme alguien? Señora Elmas, la agenda ya está llena. Esto pasa si llega tarde y lo sabe.
Vuelva a tomar asiento. Si alguien cancela, pasará. Ya llevo horas sentada aquí esperando. Elmas, al fin te puedo ver. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Oh, tardaste 2 horas en alcanzarme. Significa que conversaste por mucho tiempo y ayudaste a Nazan con la mudanza. Discúlpame, por favor, había demasiado tránsito y Nazan no se mudó. Pero sí hablé con ella y admitió que cometió un error. ¿Error de verdad? Ella adoptó a una niña sin preguntarte y tú lo llamas un error y listo, Cajit. Ella claramente quería adoptar a un niño porque vamos a tener a nuestro bebé. Lo está haciendo a propósito. Sí, por supuesto, se volvió loca por su ira. Pensó cómo podría conseguir un boleto para volver a casa. Y adoptó a una niña como si de compra se tratara. ¿De qué error me estás hablando, eh? ¿De qué error? Elmas, mira. Le dije a Nazan todo lo que tenía que decirle. ¿Me entiendes? Que no me importaba. Se acabó. ¿Me escuchaste? Se acabó porque es completamente absurdo. Está bien. Está bien, doctor, sí. Señor Elmas, ¿puede acompañarme? Ah, perfecto. Pensé que ya habías entrado. Bien, al menos también veré a mi bebé. Elmas, oye, por favor, olvidemos todas esas tonterías, te lo pido. Estoy tratando de no mirar hacia el pasado, Cajit. Y parece que esas tonterías son las que te caracterizan. Primero ve a la oficina. Convence a todos de que no hay problema. Elige a alguien que sea confiable. Debes tener cuidado y asegúrate de que nadie te esté siguiendo. El final de esta operación no puede ser más que exitosa, ya que lo que tenemos en juego podría ser un escándalo internacional. De ahora en adelante, sé cauteloso. Nadie puede correr el riesgo de cometer un error. Estamos hablando de la vida de 2 mujeres que ahora están en peligro. Prepara todo para mañana y espera mi llamada. ¿Seguro que nadie te siguió? Dame el teléfono. Claro. Es bueno que rompieras el teléfono. Eres un ingeniero, ¿eh? Y puedes arreglarlo, ¿verdad? ¿O no puedes? Línea fantasma. No apareció un número desconocido cuando ese hombre me llamó. Más tarde quería regresar la llamada. Quería comprobar
Pero supongo que la batería se terminó, no sé. La batería está bien. Si puedo volver a armarla, volverá a funcionar. Si llaman, responde. Cuando cuelgue, se apagará de nuevo. El teléfono se codificó solo para las llamadas de Ritvan. Muy impresionante. Deja de jugar con eso y vuelve a lo que importa. ¿Qué vamos a hacer? Esperar. Hasta que te diga que vayas donde está. Eres tan inteligente, Fatih.